Está el micrófono prendido. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos iniciando este webinar de comunicación política aplicada. Les saluda Patricia Baez. Les pedimos de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos cerrados durante la exposición. Ahora sí, tengo el placer de presentarles el día de hoy a nuestro director general Luis Ángel Hurtado Razo, quien es maestro en estudios políticos y sociales por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, cursa estudios políticos y sociales por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, cursa estudios de doctorado especializado en comunicación política digital. En su desarrollo académico, es docente por la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad de La Salle. Tiene publicados cinco libros, todos ellos sobre comunicación política, redes sociales e Internet. En el ámbito profesional, ha se ha desarrollado como analista político en diversos medios como ADN 40, TV Azteca, Capital 21, La Octava Digital, entre otros. Actualmente se desempeña como director general de Comunicación Política Aplicada, donde tiene a su cargo la investigación Cómo usan Internet los mexicanos, la cual ha tenido más de 400 impactos en medios de comunicación. En su haber como consultor, ha participado en más de 50 campañas electorales. Por último, y no por ello menos importante, ha participado en más de 50 conferencias nacionales e internacionales sobre Internet. Redes sociales y comunicación política. Sin más, le damos la bienvenida al profesor Luis Ángel Hurtado Razo. Eh, gracias, Patricia. Este, muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros en este cuarto 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 webinar. Que pues debo de agradecer a Comunicación Política Aplicada a sus miembros de, de esta consultora que me den la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema de relevancia. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla para eh, comenzar nuestra plática. Eh, el tema que hoy nos, este, nos reúne, pues es este, ¿de qué sirve usar YouTube en las campañas electorales? Se ha hablado mucho de YouTube, se dice mucho de YouTube. Y hoy en día hasta existe un fenómeno de personas que se dedican a la generación de contenidos alrededor de esta red sociodigital, los famosos youtubers. Pero ¿cómo podemos o de qué sirve usar esta plataforma en una campaña electoral o en un proceso electoral? Pues bueno, vamos a comenzar. Empezamos viendo estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Eh, en primer lugar, vimos a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de, de México. Este, en la segunda, vimos a Macri, expresidente de, de, de Argentina. Aquí estamos viendo a, a este, al presidente hoy de España. Eh, por supuesto, Justin Trudeau, presidente hoy de Canadá. Y así eh, vamos a ir viendo a algunos actores. Yo, bajo esa lógica, eh, presento estos, eh, empiezo siempre esta dinámica presentando a destacados políticos o políticos que han eh, tenido éxito a partir del de manejo de alguna de las redes sociodigitales que hemos visto a lo largo ya de estos cuatro webinars. Pero antes de iniciar, quisiera compartirles esta frase, esta frase que es de Daniel Sachs, que dice, YouTube vino o oh, ha convertido lo que solía ser un mensaje controlado, unidireccional, en un diálogo en tiempo real con millones de personas. Esto vino a ser no solamente esta red social y digital, sino Internet en general. Pero lo que sí cambia o lo que empieza a cambiar es precisamente el control. Es un mensaje controlado, es un mensaje que era unidireccional, que nada más venía de una parte y que la otra parte era más pasiva más pasiva y al ser más pasiva es, es eh, una eh, tiene meyo, menor digamos relevancia en todo lo que es este, este, di, este diálogo que existe en lo que hoy conocemos como la comunicación política me voy a permitir eh, empezar esto con estas similitudes entre los personajes que vimos en pantalla hace un momento los, todos ellos eh, eh, dentro de las similitudes que tienen es que todos ellos son candidatos antisistema. ¿Qué quiere decir esto? Que son políticos que básicamente no pertenecen a el esquema tradicional de políticos que se conformaron y se desarrollaron en el modelo de comunicación política pasado. Esto qué quiere decir? Que muchos de estos políticos no necesariamente, no necesariamente son producto de una carrera política que existe toda una tradición o de formación detrás de ellos algunos sí algunos no pero la gran mayoría de ellos no son candidatos o son políticos que eh, vienen desde un ámbito social desde un ámbito más eh, cercano a las a los miembros de, que hoy integran distintas naciones o distintas eh, sociedades, y que muchas veces tuvieron una gran relevancia o una, gra una gran importancia al momento de conectar con un público específico. Y conectaron precisamente por el discurso que ellos eh, abanderaban, y, un, eh, y abanderaban porque precisamente era un discurso que iba en contra. De lo que nosotros consideramos en el arcot de la comunicación política o de la política o de la ciencia política como lo políticamente correcto. Estas personas vienen a, a irrumpir, a romper esa, 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 ese esquema que, que se había construido y vienen a irrumpir con una narrativa, no solamente textual, un discurso textual, sino también con una narrativa una narrativa emanada también de un discurso visual y un discurso muy apegado a su estilo de vida. Muchas de estas personas son forjadas en un escenarios adversos, en escenarios donde básicamente sus discursos no eran recogidos por los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, no eran recogidos, no eran tan aceptados o cuando eran recogidos o aceptados eran principalmente para ser cuestionados o criticados. Bajo esa lógica todos estos candidatos pues básicamente vienen a ser esta figura que se les conoce como candidatos outsider o candidatos antisistema. Otro de los siguientes elementos que debo destacar de todos estos políticos y que tienen todos comparten o tienen esta similitud es que todos ganaron la presidencia, todos ganaron el, el puesto de representación popular que deseaban. Todos triunfaron, algunos de ellos eh, no lo lograron en una primera instancia, tuvieron que someterse a varios ejercicios democráticos para lograr el triunfo. Ahora, bajo esa lógica, el siguiente elemento es que muchos de ellos, o más bien todos ellos, han posicionado, han posicionado su agenda político-electoral mediante el uso principalmente de YouTube. Han utilizado a YouTube como ese medio de comunicación para hablarle a sus eh, seguidores y, por supuesto, hablarles a todas aquellas personas que simpatizan en sus narrativas y, por lo tanto, en su forma de ver y de hacer política. Todas estas personas, todos ellos, han sido eh, personas que han empleado YouTube como ese medio de comunicación para poder entablar un diálogo y acercar sus propuestas y su forma eh, eh, de pensar, por supuesto ideológica, a estas personas, a estos simpatizantes y a, a muchos ciudadanos que en llegado momento, en determinado momento, les otorgaron el voto en los distintos ejercicios democráticos. Ahora, otro elemento que me gustaría destacar es que de los cinco países que vimos, o sea, de los cinco presidentes que vimos en pantalla, Tres de ellos eh, eh, figuran, eh, tres de estos países figuran entre los diez países que eh, con más usuarios o que más usan YouTube en el mundo. ¿Cuáles son esos países que más utilizan YouTube en el mundo ¿O que, y que estamos viendo en, un en este ejercicio? Son México, Argentina y, por supuesto, España. Indicadores mundiales de, de YouTube, como su nombre lo dice, ahorita vamos a ver en un plano general, general, ¿Cuál es el impacto que tiene esta red sociodigital en los diferentes habitantes que hoy en día estamos viviendo en este planeta? Pues básicamente, eh, YouTube está posicionada como la segunda, la segunda red sociodigital más usada en el mundo. Es la segunda red sociodigital con más usuarios en el mundo. Reportan eh, en su corte de julio de este año eh, un total de 2 mil millones de usuarios activos, activos al mes que están constantemente utilizando esta red sociodigital y que eh, básicamente de, este, de su totalidad, del 100% de usuarios, 51% de estos usuarios son hombres. Quiere decir que es una red sociodigital más eh, atractiva para el género masculino. Eh, ahora, o, otro elemento que debemos destacar es que el 37% del tráfico a nivel mundial en teléfonos móviles o sea, el uso que, que del tráfico, del uso que le estamos dando cotidianamente en al eh, acceso a internet mediante eh, nuestros teléfonos móviles, de ese 100%, 37% está de, destinado a el uso de YouTube. O sea, ¿qué quiere decir? Que de eh, el 100%, digamos si fueran 10 horas, nosotros le estamos destinando alrededor de 3 horas con este, tres horas y media, tres horas cuarenta minutos en el uso diario de, este, eh, de esta red sociodigital. Es un número impresionante, es un número grande, por supuesto, y es un número que debemos de tomar muy en cuenta porque básicamente YouTube se está convirtiendo o se está posicionando como la gran televisora del mundo. Las personas hoy en día han dejado de consumir televisión. Eh, o la televisión tradicional ya no consumen las grandes cadenas de televisión, eh, cadenas como HBO, este, ABC, Fox, etcétera, han dejado de per han perdido más bien este, audiencia, y esta audiencia se ha trasladado a esta gran empresa de televisión digital. ¿sí? Ahora, este, esta eh, red sociodigital también es usada como medio de comunicación oficial para distintas marcas, para distintos gobiernos, para distintas figuras públicas y por supuesto para políticos. ¿Qué quiere decir que hacer, al ser una, un medio de comunicación oficial, muchos de los comunicados, mucha de la comunicación oficial, oficial, o sea, comunicación de primera mano o generada por, estas, por empresas, por marcas, por gobiernos y por supuesto por figuras públicas es eh, ven como muy buen eh, 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 muy buen este, medio de comunicación para acercar su información a, 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 a sus públicos, el uso de YouTube. Esto nos deja ver que no solamente esta red sociodigital digital sirve para posicionar o, de, o generar contenidos, sino que también muchas marcas generan, pues este, básicamente a partir del uso de esta, eh, de esta red sociodigital, digital, generan un respaldo of, de eh, carácter oficial, le da una seriedad. Y por lo tanto, también le da una veracidad a la información que están compartiendo. Este elemento también debemos de destacarlo porque los medios, este medio de comunicación, YouTube, es usado por distintos gobiernos para transmitir conferencias de prensa, mensajes de mandatarios y, por supuesto, también spots, spots de los distintos gobiernos. Esto nos deja ver que muchos de los, del manejo de la televisión o propiamente de los mensajes audiovisuales que se, antes se transmitían por los medios tradicionales de comunicación, principalmente la televisión, ahora es retomada por este, esta red sociodigital, que es YouTube. Esto nos deja ver que el, es de una gran importancia para los gobiernos, para hacer comunicación política en gestión de gobierno, pero también para hacer comunicación política durante campañas electorales. Ahora, un dato que también me gustaría destacar, que es el 94% de sus usuarios de, de esta red social digital tienen una edad promedio de 18 a 44 años. Esto nos deja ver que estas, las personas que utilizan esta red social digital tienen derecho, tienen derecho al voto, por lo menos en nuestro país y en varias partes del mundo. Esto también nos perfila a que, debemos de considerar el uso de esta red social digital para acercar para acercar nuestros mensajes a los futuros votantes y con ello también esta eh, red social digital también nos permite nos permite convencer y persuadir en gestiones de gobierno por ello es muy importante esta red social digital en el uso eh, de día a día en la comunicación política de gobierno pero sobre todo en comunicación política este en periodo de campañas. Ahora aquí van unos datos, eh, unos indicadores de YouTube en México. Esta, eh, eh, como ya sabemos, México es el, el quinto país que más utiliza esta red sociodigital y por lo tanto es el quinto país con más usuarios a nivel mundial, eh, lo cual lo coloca como una de las redes sociales preferidas de los mexicanos. Actualmente tiene 72 millones, de, 72 millones de mexicanos tienen una cuenta en esta red social digital. Dicho de otra forma, 83 de cada este, 100 mexicanos que tienen acceso a internet y tienen, por supuesto, acceso a redes sociales, tienen una cuenta de YouTube. Esto nos permite también ver que eh, eh, están potencialmente 83, 83 de cada 100 mexicanos eh, eh, en posibles, eh, en posible, eh, en posibilidades de recibir nuestros mensajes, consumirlos y compartirlos. Ahora, eh, en cuanto a este, visitas, a visitas, la página de YouTube eh, actualmente tiene el séptimo lugar entre los sitios que más visitas eh, o más usuarios usan en internet de México. Eh, y por lo regular, en los mexicanos estamos destinándole en promedio, en promedio de una a, a dos horas el uso diario de YouTube. Ahora vamos a entrar, ahora sí, al corazón de nuestra, de nuestra, de este webinar. Yo eh, eh, propongo esta pregunta, o propuse esta pregunta para este webinar, que es: ¿de qué entonces nos sirve utilizar? esta red social que es YouTube en las elecciones. Les estoy presentando o están viendo en pantalla el, eh, el, mapa, el mapa de eh, México, eh, de los 32 estados que conforman a la República Mexicana y de los cuales cada uno de ellos tiene un color o una tonalidad eh, distinta, porque esto representa el porcentaje o el número de eh, personas que utilizan. Esta red digital, ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos utilizando o deseamos utilizar YouTube en nuestra campaña electoral, primeramente tenemos que ver cómo lo utilizan en cada estado. Aquí yo les estoy presentando cómo lo están utilizando. Como ven, cada estado le están divididos en circunscripciones porque precisamente se pensó para la elección 21, que es federal, el. el, 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 el como ustedes recordarán, México está dividido en cinco grandes circunscripciones, las cuales está conformada por 300 distritos, de los cuales pues estamos viendo en pantalla estos, estas tonalidades. La, mar, la gran mayoría de personas que utilizan esta red sociodigital está en la circunscripción que, con, eh, que está conformada por la Ciudad de México, por supuesto, la capital del país, los estados de Morelos, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala y por supuesto el estado de Guerrero. Esto nos deja ver que si nosotros eh, queremos hacer una estrategia para el 2021, aquí vemos por lo menos dos estados que van a tener elecciones gubernamentales. Cuáles son esos estados? Es el estado de Guerrero, por supuesto, que va a renovar a su gobernador y por supuesto también el eh, la Ciudad de México que va a renovar a este, alcaldes y por supuesto a este, diputados locales. Esto nos permite ver qué tan importante sería el uso de esta red socio digital. En una escala, entonces, vemos de, de nivel de prioridad, sería muy importante utilizar esta red socio digital si nosotros vamos a hacer campaña política o vamos a eh, trazar toda una estrategia en estos dos estados, que es el estado de, de Guerrero y por supuesto la Ciudad de México. Y saliéndonos de esta región, Vemos que la segunda este, región con más usuarios activos de YouTube en México es la correspondiente a la parte de los estados del noreste. ¿Cuáles son esos estados? Pues es las dos, Baja California, Sonora, Chihuahua. Durango, Sinaloa, este, Nayarit y por supuesto Jalisco, de los cuales pues vamos a ver que muchos de estos, la, el, muchos de estos estados van a renovar también gobernador y, y por supuesto presidencias municipales y congresos locales. Entonces, también sería de gran importancia utilizar o por lo menos tener entre la prioridad usar esta red sociodigital para hacer llegar mensajes a... Un, una, este, ciudadanos potenciales que pudieran en llegado momento depositar su confianza en nosotros mediante el voto. Entonces, esto también nos permite ver dónde le daremos tanta eh, prioridad. Ahora, también esto nos permite ver que hay, hay regiones en las cuales esta red social digital no tiene tanta presencia. ¿Cuáles son esas regiones? Pues estamos viendo a los estados de Michoacán al estado de México y por supuesto al estado de Querétaro. Esos estados no les dan tanta tanto peso, no le dan no hay tanta presencia del uso de esta red social digital y por lo tanto, entonces en una estrategia de campaña esta red sociodigital digital en esa región no sería de tanta utilidad. No quiere decir que no la utilicemos, de boda debemos de considerarla por el impacto que tiene, por el impacto que tiene, pero no dándole tanta importancia. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en la Ciudad de México estamos diseñando una campaña y esa campaña este, eh, tenemos contemplados generar. Dos mensajes diarios vía YouTube, entonces en estos estados que menos lo utilizan, entonces le destinemos solamente uno. O el caso, nos vamos a un caso extremo, de 10 mensajes que mandemos vía YouTube en estos estados que lo utilizan constantemente, reducirlo solamente a dos o tres mensajes este, en esta región que no lo utilizan. Otro dato que debemos de destacar es precisamente la presencia del género. Quienes utilizan más este esta red social digital, vemos que es un público ampliamente, este, eh, eh, bueno, mayoritariamente este, masculino sobre un público este, femenino, que quiere decir que también entre, dentro de nuestras narrativas debemos de considerar elementos que sean afines a este sector que es el predominante. No quiere decir que no, no hablemos tampoco con, con el con el sector de las mujeres, todo lo contrario. Pero vamos a poner, digamos, una, un ejemplo de 10 mensajes, 6 que sean destinados a los hombres, 4 a las mujeres. No es una cuestión este, de exclusión, sino todo lo contrario. Hay mayor posibilidad de que eh, más hombres consuman estos mensajes y por lo tanto tengamos que hablarles directamente a ellos que mujeres consumiendo este tipo de mensajes. Esto... Eh, pasa con las redes sociodigitales que vimos con anterioridad, en las cuales pues son unas más dominadas por mujeres o en otras vemos que son más dominadas por hombres. No es una cuestión de eh, exclusión, todo lo contrario, son dinámicas que ocurren y están ocurriendo. Ahora, eh, esto es un dato que también debemos de tomar en cuenta. ¿Quiénes son las personas que están actualmente o, y que, eh, que están utilizando este medio de comunicación o esta red sociodigital? vemos en pantalla que la gran, la, la gran mayoría eh, son personas que tienen una edad en promedio o un rango de edad de los 14 a los 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que este, tenemos que pensar ampliamente, ampliamente en hacer narrativas que estén destinadas a personas que tengan en promedio entre 17... y a los 20 años. ¿Por qué? Porque a 16 años, por más que eh, se quiera, no pueden todavía tener derecho de voto, pero sí pueden influir, pueden influir con personas que sean mayores a ellos. ¿Por qué? Porque ellos pueden acercar nuestro contenido, nuestro contenido a esos sectores que básicamente eh, están repartidos en la otra parte de los rangos de edad. Entonces, nuestra, la gran mayoría de los mensajes deben estar hechos bajo una dinámica, una distribución y por lo tanto un lenguaje apropiado para esta edad, para este rango de edad. Ahora, aquí vamos a entrar al, al tema también de fondo, ¿por qué utilizar esta red social o de qué sirve? Pues básicamente aquí yo les estoy presentando parte de, de los usos. De los usos que le dan a esta red social digital, en, cu en la cual vemos que el 90% de las personas que tienen acceso a esta red social y la usan, la usan para ver videos de todo tipo, de todo tipo. Y de las cuales vemos que el 77% la utiliza para escuchar música. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros construimos un famoso jingles, un jingles musical, este, y es de la aceptación de cierta parte de la sociedad, lo más probable es que la puedan reproducir, la pueden reproducir bajo este esquema de uso. Otro, eh, eh, el tercer este, uso que le dan estas redes sociales es para ver tutoriales. Entonces nosotros hay que hacer ese tipo de, de construcción de narrativa, en donde expliquemos como a manera de tutorial, cua, en qué consiste nuestra campaña, o en qué consisten nuestras propuestas y cómo las vamos, pretendemos resolver todas aquellas este, necesidades que tiene actualmente la sociedad. ¿Sí? Y con ello, pues básicamente concluyo con esta, esta frase que creo que podría englobar mucho de lo que venimos platicando, que es que dice, los videos ya no son, son, son sobre lugares, ahora se tratan de experiencias. Estábamos acostumbrados en la eh, narrativa de los medios tradicionales de comunicación, en la cual se hablaba de lugar. Se hablaba del lugar, se hablaba de la investidura o de las instituciones. Hoy en día ya no se habla de esa forma en los medios de comunicación digitales. Ahora se habla precisamente, se habla de las experiencias. ¿Qué te genera haber ido a tal institución o qué te genera el haber estado cerca de resolver cierta experiencia o ciertos elementos que, por supuesto, la sociedad demanda? Con ello, pues básicamente les agradezco, como siempre, su atención y este, cedo el micrófono para si hay preguntas adelante estoy abierto a resolverlas. Muchas gracias. Ahí tienen mis 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 redes sociales para que si tienen alguna duda alguna sugerencia, por supuesto, son bienvenidas. Que tengan muy buena tarde. y invitamos a los participantes a, a alzar la mano Eduardo o quieras abrir el micrófono ¿Sí? con Manuel. respecto a que lo mencionaba que YouTube actualmente puede ser líder para o puede sustituir la televisión esa misma accesibilidad no es una, una puerta abierta a más fake news. Eh, gracias, este Manuel, por tu, tu pregunta. Eh, las fake news están presentes, al igual que en otras redes sociodigitales, como Facebook, como Twitter, como WhatsApp. YouTube no, no es eh, un caso aislado. También hay, por supuesto, fake news. Hay presencia de fake news. Pero por lo tanto, nosotros tenemos que generar lo que ya les decía. Una marca, una marca de que mi cuenta en YouTube sea mi medio oficial para transmitir información. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros llegamos a aclarar o a generar una aclaración a partir de una fake news que se nos esté generando en, nuestra, en contra de nuestra, pues la vía para resolverlo es mediante tu este, cuenta de, de YouTube oficial, que es, por supuesto, tu cuenta de usuario. Entonces, esto es una forma de, básicamente, buscar, este, ser el medio oficial y, por supuesto, la cuenta oficial para desmentir. Perdonen, es que eh, problemas de internet. Ya estamos por acá. Este, bueno, entonces, te decía, este, Emanuel, pues, básicamente es eso. Es esa parte que tiene, tenemos que considerar, utilizar a, a YouTube como ese medio de comunicación oficial para que en llegado momento, si ven un mensaje, nuestros usuarios, que básicamente es una fake news, no recurran a ese canal este, no oficial, sino recurran a nuestro canal oficial. Muy bien, también Eduardo Gineret nos pregunta. ¿Qué acciones recomienda para hacer y aumentar la presencia de un canal de YouTube? Eh, o sea, tiene que ver precisamente con la cuestión del tráfico, cómo generar mayor tráfico, eh, tanto de usuarios como mayor número de visitantes a nuestros mensajes este básicamente pues son dos cosas la primera la primera que tiene que ver con estos elementos que es eh, generación de contenidos la gente te va a ver solamente si generas contenidos si tú no generas contenidos la gente no te va a voltear a ver esto es para todas las redes sociales, no solamente para YouTube. Si tú quieres que tengas más usuarios, o sea, más suscriptores, pues tienes que generar contenido. Si quieres tener más reproducciones, genera contenidos. Pero sobre todo, algo bien importante, que tus contenidos te distingan, que te hagan diferente, para que la gente se dé cuenta y diga, por esto vale la pena seguir a este usuario. Si tú no generas esa parte, eso de esa necesidad de decir, ¿por qué yo me voy a suscribir a este canal de YouTube? Entonces, nunca vas a poder despuntar de otros eh, medios de eh, cuentas de YouTube. Eso es básicamente, hay que saber a quién estamos hablando. Si es un canal especializado en comida tailandesa, pues entonces hay que hacer todos los días videos sobre distintos este, eh, platillos que tengan que ver con la comida tailandesa. ¿Quiénes lo van a consumir? Pues la gente que le interese la comida tailandesa. Pero si tú de repente en tu canal haces lo que comúnmente hace todo el mundo, que hablas de comida tailandesa y de repente das eh, eh, consejos de belleza y de repente hablas de política y de repente das un giro, pues la gente va a decir, pues esto parece el canal 5, en el cual pues de repente se vuelve un canal deportivo, de repente se vuelve un canal oficial, de repente se vuelve un canal de niños. No hay como tal, como tal, un eje temático, un eje temático que te distinga de todos los demás. En ese sentido, ¿qué recomendaciones doy? Pues siempre generar eso, una temática que te distinga, que te distinga de los demás. Si tú logras esa parte, entonces, entonces, este, va a haber gente que diga, yo quiero seguir el canal de Luis Ángel Hurtado porque nada más él habla, habla sobre cuestiones digitales, el especialista es él, entonces, no me interesa lo que digan otras personas, aunque hablen del mismo tema... ¿Por qué? Porque yo voy a recurrir a la persona que tiene o ha demostrado tener experiencia sobre ello. Eso pasa exactamente con los políticos. Si tú en llegado momento estás trazando estrategias y por supuesto narrativas, pues generas una congruencia. Este político es el que se distingue en materia de migración. Este político se distingue en materia educativa. Este político se distingue en materia de este delincuencia o seguridad, etcétera. Y eso le va a generar un este vuelvo a lo mismo una marca, una marca personal y por supuesto la gente va a depositar su confianza en estas personas o en esta persona y van a aumentar el número de seguidores y por supuesto las reproducciones. También nos comenta él un caso de posicionamiento político, fue el caso de Sochi vez en el 2015. ¿Qué acciones recomienda para retomar y posicionarse en YouTube? ¿Qué acciones hago para posicionarme en YouTube? Pues primero, tener muy, muy, muy claro qué quiero decir. Eso hay que ser muy claros, porque si vas a subir a improvisar, a hacer videos improvisados. Entonces, la gente se va a dar cuenta. En cambio, si existe toda una planeación y existe toda una estrategia detrás, la gente te va a voltear a ver. Te va a voltear a ver. Y te va a ver porque básicamente se va a notar que el tema está preparado, que el tema está muy bien construido narrativamente. No quiere decir la producción, olvídense de la producción. Hoy en día, hacer videos bonitos no te asegura que tengan éxito en el mercado de aceptación política y mucho menos electoral. Eso ya quedó en el pasado. Hoy estamos viviendo precisamente narrativas distintas de este modelo de comunicación digital, que es, ya les dije, políticamente incorrecto. Y es así que hoy nuestro presidente no ha hecho una sola cadena, una cadena nacional. Todos los mensajes que ha emitido han sido a partir de mensajes vía YouTube. O sea, videos. ¿Sí? Y todos esos mensajes son grabados con un celular. Así es que no tiene tanto que ver la producción, o sea, la producción escenográfica y todo eso, sino más bien el contenido. ¿A quién le estás hablando y por qué le estás hablando? Eso tiene que ser muy, muy enfático las personas que utilizan esta red social digital, porque si le vas a hablar de pobreza y de repente le vas a hablar sobre crimen organizado. Pues la gente decir, pues me convocó para hablar de pobreza y ya estamos hablando de otro tema. O estamos hablando de los puertos marinos, o los puertos eh, marítimos. O sea, ese tipo de cosas, la sociedad, pues, la gente, las personas se dan cuenta y no te siguen. ¿Okay? Muy bien, también Jesús Ramos Medina nos pregunta Muy buenas tardes. Quería preguntar si YouTube está desplazando a la televisión como medio de comunicación audio. Visual. Y si es el caso, ¿se debe utilizar el spot político promocional del mismo modo que la TV? Eh, sí, eh, primera pregunta, sí, YouTube, y por eso presenté durante mi presentación, este, YouTube está desplazando a la televisión. Eh, hoy en día a nivel mundial le están destinando tres horas y media los distintos usuarios que usan hoy en día este, Internet a esta red digital a nivel mundial pueden ser man, menos pueden ser más pero en un promedio son tres horas y la televisión según datos del de, eh, instituto Reuters eh, en su corte del 2020 en enero del 2020 eh, a nivel mundial estábamos destinando dos horas veinte minutos dos horas veinte minutos o sea youtube se acaba de posicionar como la televisión o la cadena televisiva de preferencia de pues los habitantes de este planeta. Ahora, este, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que tenía que ver si es recomendable este mandar el spot político que utilizamos en los medios tradicionales, o sea, en la televisión a, o el cine al este, a YouTube. No, no. Son medios distintos, son narrativas distintas, son lenguajes distintos y son públicos distintos no es lo mismo un, un, este, un una persona que utiliza la televisión que hoy en día el promedio de eh, edad de las personas que consumen en televisión es de los 30 a los 60 años a lo acabo de decir el caso de méxico de los 14 a los 25 años son distintos no es lo mismo el interés que tengan los jóvenes al interés que tienen las personas adultas. Ahora, en ese sentido, las personas adultas estábamos formados bajo el esquema en el cual nosotros no somos un participante activo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos los contenidos que ellos quieren, nos imponen en la televisión. El Internet es distinto. Si tu contenido es aburrido y no es útil, la gente no te ve y te va a cambiar. En el caso de la televisión, pues no te queda de otra. ¿Es ese contenido o eso es el contenido? O sea, no hay otra forma de explicar esta parte. Ahora, también tiene que ver con una cuestión de, este, de la narrativa. Antes estábamos acostumbrados a programas largos, de una hora, dos horas, media hora, etcétera. Y hoy, básicamente, los jóvenes no están acostumbrados a consumir programas largos. Están acostumbrados a mensajes cortos. Muy bien posicionados, muy bien estructurados, y si es de su interés, a lo mejor generan el consumo de mensajes mucho más extensos. Pero primero tienes que generar un público que eh, considere que sea atractivo tu mensaje y después ir aumentando el tiempo de exposición. Muy bien, invitamos a los participantes de Zoom que, si gustan participar y abrir. Cámara, con mucho gusto podemos invitar. Jorge Reséndiz Oloarte nos pregunta: ¿Cuál es su opinión de la reciente decisión de Facebook de publicar información sobre quienes contratan publicidad política o electoral? ¿Debiera ser una medida que adopten otras redes sociales o considera que inhiben la libertad de expresión o algún otro derecho? Nos pregunta Jorge. A ver, eh, Jorge, estamos hablando ahorita de YouTube, pero bueno, voy a responder tu pregunta. Este es sobre eh, Facebook. Bueno, primer punto: este, eh, a, a, actualmente en Facebook, el día de ayer entró en vigor una nueva política de publicidad en esta red social digital. ¿Qué quiere decir? Que dentro de sus elementos, eh, condiciones de uso, está que toda aquella persona que decida difundir un mensaje de corte político tiene que decir quién es. O sea, quién es el, la persona que lo está emitiendo, cuánto va a pagar por ese mensaje y, por supuesto, a qué público está dirigido. Esto, eh, en primer lugar, lo hace precisamente para que las personas que destinan campañas de apuntalamiento o de mayor impacto a partir del pautado, o sea, el pago de, 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 de dividendos, o sea, de. de recursos eh, para tener una may mayor impacto, pues básicamente ya no lo puedan hacer. O si lo hacen, transparentar. El sentido para saber si eh, no es lo mismo que Luis Ángel Hurtado lo diga, o sea, que yo salga y diga, este, estoy en contra de tal partido o de tal gobierno o de tal político, a decir... Que este mensaje fue patrocinado por el Partido Acción Nacional o fue pa eh, patrocinado por el Partido este, Movimiento de Regeneración Nacional. No es lo mismo, porque ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque no es Luis el que está hablando. Ahí quien está hablando es el interés de esas fracciones políticas. Y esto cambia radicalmente el esquema, porque es una intencionalidad. Ahora, eh, en cuanto a la libertad de expresión, por supuesto que no, no inhibe. Este, la libertad de expresión todo lo contrario nos da la posibilidad de que tú te sigas expresando y que de esa expresión estemos abiertos a que cualquiera la pueda decir pero siempre sabiendo quién está patrocinando a tal persona para decir tal cosa no es lo mismo que lo diga de una forma de una forma este, que parta de lo personal que lo haga Luis Hurtado eh, desde su eh, vertiente como ciudadano y decir no estoy de acuerdo en tal política, no estoy de acuerdo en tal acción del gobierno, no estoy de acuerdo en tal político que lo diga Luis Hurtado a partir de el impacto que den, eh, eh, que me otorgue precisamente el dinero y los recursos de una agrupación. ¿Esto va a favorecer mucho a la democracia? Sí. Sí va a favorecer porque va a hacer que nosotros, los estrategas en comunicación política, tengamos que rediseñar, rediseñar cómo estructurar los mensajes y no depender tanto del algoritmo, no depender tanto del algoritmo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no dependamos del pago, del pago para que nuestros mensajes lleguen a más personas, sino todo lo contrario, que nuestros mensajes cuenten con este, elementos de que estén pensados en un público específico, que estén pensados en resolver una temática específica y, por supuesto, que sean una propuesta que muchas veces se, eh, eh, sea aceptada o no aceptada mediante el ejercicio de la del de, 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 la eh, eh, de, el, de, el depositar pues la confianza en las urnas eso nos va a orillar a que hagamos campañas básicamente más orgánicas menos orgánicas y con ello también hasta los recursos este, sean destinados a otras, este, eh, a otras personas o a otros grupos específicos y no se queden en el conglomerado Zuckerberg. Que déjenme decirles que en la elección 2018 es de el, el 100 del 100%, del 100% de presupuesto o de recursos que se gastaron los, los candidatos a la presidencia en el 2018, del 100%, 53% de ese presupuesto solamente se quedó en Facebook. Es un dato súper enorme y súper relevante. Y eso sin contar todo el, la, el pautado que hicieron muchas organizaciones, muchos grupos de interés, muchos empresarios, etcétera, etcétera, que pueden llegar en un llegado momento romper la equidad de la comunidad. Esto, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo y no cocta en ningún momento la libertad de creación. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que guste abrir su cámara? ¿Nadie? Jorge Resendis nos dice que muchas gracias por la respuesta. No sé si quiera alguien más participar. Si no, maestro, no sé si quiera que siga adelante. Eh, no, no, por mí ya está bien. Todo lo contrario, por favor. ¿Sí? Muy bien, agradecemos al maestro Luis Ángel por esta presentación tan breve y concisa. Y por parte de Comunicación Política Aplicada, les agradecemos su presencia y los invitamos con mucho gusto al siguiente webinar, que sería sobre ¿Cómo, generan impacto usar, cómo genera un impacto usar WhatsApp durante las elecciones? Y también con mucho gusto me gustaría invitarlos al curso de uso de redes sociales en procesos electorales, el cual va a impartir el profesor Luis Ángel Hurtado Razo. Sería los días sábados y tiene una duración de siete clases para más informes en comunicación política aplicada. A todos agradecemos su presencia y los invitamos a los siguientes eventos síganos en nuestras redes sociales comunicación política aplicada twitter whatsapp facebook instagram y youtube no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube para seguir los siguientes webinars les agradecemos su presencia y hasta la próxima que tengan una excelente tarde bueno, maestro hasta luego muchas gracias buena buena tarde